Pasaban los días y los días y le hablaba a mi doctor y el doctor decía que él ya había pues puesto todos sus conocimientos, ya me había inyectado, ya todo lo que él sabía lo había hecho. Y yo pues realmente no veía ningún cambio. Muchísimas gracias, mi estimado Lorenzo. Yo soy empresario desde los 17 años. Esto quiere decir que soy un sobreviviente de un negocio tradicional. Oyeron muy bien, sobreviviente. Yo tengo el privilegio de tener a Lorenzo como mi líder. Es otro nivel este cuate. Así, en todo sentido, y no estoy diciendo porque lo vea aquí, estoy diciendo por la vivencia que he tenido, por lo que me sucedió cuando él vino, que lo vamos a ver en un ratito, en mi proceso de salud. Pero yo quisiera que me hubiera costado. Miren, si a mí me hubiera tocado Lorenzo de líder en donde yo estaba, yo estuviera viviendo en Mónaco. En Mónaco estuviera viviendo. Lo que va a mostrar al final es muy interesante porque verdaderamente fue lo que le hizo a él hacer ese clic. Yo tenía detrás de él 5 años y verdaderamente, bueno, siempre mantuve contacto, mantuve seguimiento y una ocasión, cuando yo iba a estar en Guadalajara para la inauguración, bueno, yo le hablé y le dije, oye campeón, mira, voy a estar ahí, me encantaría saludarte. Y bueno, esa parte voy a dejar que él la comente, No, porque no, no. esta es una, digo, Eres aparte. un ángel. Yo le digo que es San Lorenzo. Y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, mi labor y mi agradecimiento para Lorenzo de todo lo que ustedes van a ver ahorita que me ayudó y como les digo, es San Lorenzo. Dicen por ahí que la vida muchas veces te da regalos envueltos en problemas. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Ahora sí, mi estimado Lorenzo, corre película. Hola, soy Alberto García, más bien conocido como Galo. El 18 de septiembre de 2023 sufrí una parálisis facial severa. Esto, pues vaya, vino a cambiar toda mi vida. Al decir severa es que mi cara dejó de funcionar totalmente del lado izquierdo. Tanto fue afectado mi ojo como mi pómulo, como mi boca. Se fueron al lado contrario. Esto me impedía hablar, me impedía comer. Era muy difícil, la verdad, saber que mi vida estaba cambiando de un día para otro. Y bueno, yo que me dedico a la industria de la salud, ahora era el afectado, era el paciente. Fui con mi doctor. Con mucho cuidado porque el viento aquí en Guadalajara estaba muy fuerte, había lluvia, viento y mi ojo me dolía de tanta sequedad por el mismo viento. Y cuando me vio el doctor y me diagnosticó, pues él me dijo que entre 8 meses y un año iba a recuperar pues parte, ¿verdad?, de la movilidad. Pero que mientras era importante que me resguardara porque el ojo estaba muy afectado. Entonces yo verdaderamente decía, pero ¿cómo tanto tiempo? ¿Cómo puedo pues manejar esta situación? Porque no solamente era la parte de no poder salir y trabajar, sino las terapias que se tenían que hacer y que eran diarias. Entonces, era un cambio drástico de vida. Decido yo comprarme una máquina especial para lo que le llaman estimulación facial, que es a base de una máquina de toques, en donde el doctor me dijo que manejara un nivel del 1 al 10, que lo manejara en 6. Pero yo me daba cuenta que en 6 no pasaba nada. Entonces lo fui subiendo hasta llegar a 9, uno antes del tope de la máquina, y de todas maneras yo no tenía muchos cambios.
Obvio, pues obedezco las indicaciones del doctor, me tomo todos los medicamentos que me dijo, me inyecto vitamina B12, tomé todo tipo de terapias, con mucho cuidado por mi ojo, pero fui a acupunturas, fui a electroacupunturas, a imanes, a terapias de luz infrarroja y realmente yo no veía que algo pasara en mi rostro. Yo solamente veía cómo pasaban los días y los días y le hablaba a mi doctor y el doctor decía que él ya había pues puesto todos sus conocimientos, ya me había inyectado, ya todo lo que él sabía lo había hecho. Y yo pues realmente no veía ningún cambio. Esto pues entre comillas me frustraba. Fuimos con un doctor, un cirujano plástico, y me dijo que este tipo de afectación de parálisis facial tenían en su experiencia un proceso de regresar a su normalidad de 1 centímetro, no, 1 milímetro por cada día. Eso volteaba yo y me veía y decía, no, pues eso ni en 2 años voy a terminar regresando a la normalidad, pero no tenía más cosa que hacer más que pues empezar a tomarme lo que yo conocía que era bueno. Me tomé productos como genoxidil, tomé inmunocal, un mundo de cajas de inmunocal tomé, sabiendo que son productos que funcionan o que me habían funcionado en algún momento. Tomé mis propios productos, vaya, le hablé a muchísimos doctores para que me recomendaran cosas y todos me decían que era cuestión de tiempo y de calma. Y bueno, esto está muy difícil. Cuando uno pasa por estas situaciones, realmente dice la salud es lo más importante. Pasaron los días y a 75 días de haber pues haber hecho 150 terapias, mi cara estaba peor que cuando iniciamos. Mi ojo estaba mucho más afectado. El oftalmólogo me dijo que si yo recuperara mi cara a la normalidad, el ojo debería de operarse por las secuelas que estaba teniendo. Y todavía, pues la preocupación era mayor. Ahora me decían que el ojo estaba pues como más complicado que la misma cara. El día 31 de noviembre, creo que fue un jueves, me habló una persona que yo conocía. Habíamos intercambiado teléfonos hace 6 años. Les platico esto porque pues yo creo que Dios cambia las cosas malas por buenas y que cuando te toca, aunque te quites, pues te pega. Esta persona me habla, habíamos tenido comunicación vía celular por 6 años porque él había sido muy amable en decirme que me invitaba a comer en algún momento que estaba en Guadalajara. Él es de Nueva York, me habla el día 31. Y me dice, oye, Galo, quiero invitarte a comer, lo cual le platico y le digo, ¿sabes qué? No puedo ni siquiera salir a la ventana. Estoy muy afectado. Y en eso, él me dice, pues si quieres, se autoinvita a mi casa y me dice, pues si quieres, yo voy a tu casa. Y yo, se me hizo tan extraño, pero lo veía con tanta seguridad que decía, wow. Y en eso, pues yo me quedé de a seis, ¿verdad? Yo dije, pues sí, si quieres, vente, aquí platicamos. Me dice, mira, yo tengo que hacer algunas cosas aquí en Guadalajara, me voy bajando del avión, es jueves, yo el domingo me regreso a Nueva York y espero verte, te mando un mensaje. El mensaje no me lo mandó ni el viernes, el sábado tampoco a las horas normales no me lo mandó, pero a las 8:40 de la noche me dice, ya voy para allá, ¿me recibes? Me va a llevar una amiga. Y le dije, pues
pues 20, pues también se me hizo muy extraño porque no era hora, ¿va? Pero simplemente volví a ver a una persona que algo me tenía que decir o algo tenía que hacer porque lo veía con tanta seguridad hablar. Y entonces volteé y le dije, pues sí, yo te recibo. Lo recibí a las 9 de la noche y me dice, me ve y me dice, oye, pues sí estás muy afectado, dice, pero no te preocupes, te vas a componer. Yo volteé y dije, pues que eres doctor o profeta o brujo, no sé, yo se me hacía tan raro lo que estaba pasando. Y se sienta en mi sala y me pregunta, ¿en dónde dicen los doctores que está tu afectación? Y yo le dije, mira, abajito de los pómulos hay unos músculos que jalan y eso hace que tu sonrisa se vea pareja. Yo no tengo una sonrisa pareja porque se jaló para un solo lado mi cara. Y me dice, ah, está bien, saca unos parchecitos como, pues así, como si fuesen curitas, pero redondos, como si fuera moneda de 5 pesos. Y me dice, ponte estos parches de un lado y de otro de tu pómulo, en tus dos pómulos. Y ponte este parche atrás en tu nuca. Y ponte este parche. Y me llenó de 7 parches. Lo cual yo obedecí y me dice, ¿tienes agua? Y le dije, ay, discúlpame, te ofrezco agua. No, dice, es para ti. Dice, esta biotecnología trabaja cuando el cuerpo está hidratado. Y entonces le dije, ah, está bien, te va a dar sed, me dijo. Así que estate tomando agua constantemente. En ese momento se para. Y me dice, ya me voy. Y le digo, ¿cómo creer? Le digo, quédate, apenas llevas 5 minutos. Y me dice, es que me está esperando un doctor en mi hotel para platicarle de esta biotecnología. Yo me quedo de a 6 y le digo, no, dime más. Y me dice, mira, lo primero es tu salud. Y me dejan 9 días de parches. Me dice, estos parches te van a durar 9 días. Me voy y chistosamente la persona que lo trajo, que era una señora, me dice, mira, llevamos 10 minutos aquí. Dice, y yo ya estoy viendo que tu cara se está enderezando. Le dije, oh, señora, ojalá fuera tan rápido. En realidad llevamos, pues, 150 terapias y no puedo ni siquiera salir de mi casa. Dice, yo no sé, dice, pero yo ya estoy viendo que te estás enderezando. Esas fueron sus palabras. Él me pregunta que cómo duermo al salir, porque ya se fue, se iban, llegaron y se fueron rapidísimo. Y yo le dije que dormía bien, que dormía pocas horas, pero que esas horas que dormía eran profundo, el sueño. Y me dice, ah, está bien, ya me voy. Y se fue. En la noche, bueno, más bien, a los minutos que subí al cuarto, a la recámara, mi esposa me preguntó, ¿y eso? Y le dije, pues que me va a ayudar. Y que está patentado en Estados Unidos. Y me dice, pues ojalá. Y en eso quiero conciliar el sueño. Y chistosamente no podía. Pero no podía, pero tampoco tenía ganas. Era algo bien chistoso. Había tanta energía en mi cuerpo que pasaron las horas y yo seguía con el ojo pelón, pero no tenía sueño y no tenía ganas de dormir. Entonces llegaron las 6 de la mañana, llegaron las 8 de la mañana y yo sabía que esta persona iba a estar en el aeropuerto a las 9 de la mañana del domingo porque se regresaba a Nueva York. Y le hablo y le digo, oye, fíjate que me dijiste que cómo dormía yo. Y yo te dije que sí, pero no pude dormir. Y se empieza a reír, empieza a decir, ja, 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 es que te puse un shot de energía. Tu cuerpo lo necesitaba para que se restableciera. Y volteé y lo razoné y le dije, ¿sabes qué? Te creo. Porque fíjate bien que no traigo una resaca de no haber dormido. Al contrario, traigo mucha energía para irme a correr. Y me dice, pues vete. Y le digo, no, le digo, hace 3 años se murió mi perra y no he vuelto a correr. Hago otro tipo de ejercicios, pero no corro. Y me dice, vete a correr, tu cuerpo te lo está diciendo. Entonces me cubro el ojo con un parche especial para que no me afectara y me fui a correr. Para sorpresa mía, kilómetro a kilómetro, decía yo, es que no, no me estoy cansando. Y a los 6 kilómetros, que es mi ruta, terminé
sin cansancio, sin dolor muscular. Y yo decía, es que esto está demasiado bonito para ser verdad. Cuando le vuelvo a hablar y le platico que sí me fui a correr, y le pregunto, oye, ¿pero qué vamos a hacer con el sueño? Él me voltea y me dice, no te preocupes, bájale a los parches, ya no te pongas 7 parches, ponte 3. Dice, por ello te dejé 9 días. Y entonces, realmente, en esa misma noche, cuando yo no pude dormir, empecé a tener calambritos en mi lado afectado, como si estuviera despertándose los músculos. Unos calambres o cosquilleo muy especiales, porque yo volteé y decía, caray, no puedo dormir, pero me estoy dando cuenta que me está temblando mi labio o mi cachete o mi parte debajo del ojo. Y yo decía, qué raro, ma, ¿a poco tan rápido esto? Cuando me despierto al siguiente día, al día siguiente, a los 2 días que había, que había empezado, yo empecé a notar que mi cara realmente ya tenía un proceso de verse mejor. Y lo comprobé porque no le dije a mis hijos o a mi esposa, dejé que ellos me dijeran a mí y me voltearon y me decían, papá, esto está funcionando, tú estás mejor que hace 2 días. Le dije, ¿qué crees? Yo también lo veo. Me levanto, me veo y me estoy tomando fotos para ver la mejora. Para no hacer el cuento largo, a los 9 días que terminaron los parches, creo que era un 12 de diciembre, me levanto y mi cara estaba al 80% ya alineada. Era impresionante, me tomé una foto para que se viese el testimonio, porque era como mágico, era como, ¿cómo es posible que con unos parchecitos pudieran haber hecho lo que no hicieron tantas terapias y tantos productos, medicamentos que me había tomado? Pero era real, yo lo vivía, yo lo sentía, yo sentía la energía por dentro de mi cuerpo y sentía como el cosquilleo cada día era más no fuerte, sino más constante. Empecé a poder comer cosas sólidas, empecé a poder hablar mejor, porque yo no podía ni hablar ni comer. Entonces, yo empecé a ver que ya no me mordía el labio cuando comía algo y empecé a decir, esto funciona. Hoy, 2 meses después de que empecé, hoy que es día 4 de febrero del 2024, puedo asegurarles que estoy al 95, 97% de mejora. Mi cara ya es una cara normal. Hay gente que ni siquiera nota que todavía tengo un poquito de parálisis en mi labio superior y en mi ojo, pero verdaderamente estoy sorprendido. Yo mismo sé que soy yo el paciente y que dedicándome a la salud, no conocía algo tan impresionantemente efectivo y que ayudara. Con ello, yo quisiera compartir este testimonio para muchísima gente que está sufriendo, pues dolores o está sufriendo de parálisis como la mía o está sufriendo de enfermedades que hoy he visto como Parkinson, como fibromialgia. No, 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 no. Se cansa uno de ver testimonios de esta biotecnología llamada fototerapia y que realmente está cambiando vidas, como cambió mi vida. Yo solamente estoy aquí para decirles que esto funciona, que es real, que lo prueben y lo comprueben como yo lo hice, que vean que pues, la medicina está evolucionando y que hoy sin necesidad de tomarme o de inyectarme algo a mi cuerpo, esta biotecnología con unos parchecitos pegados ni siquiera a mi piel, sino pueden ser puestos en la ropa que yo traigo, funcionan de la misma manera. Y bueno, esto está sorprendente, yo estoy maravillado y pues solamente me toca
darle gracias a Dios, darle gracias a esta persona por haber llegado a mi vida, haber estado insistiéndome. Y hoy, pues, hago mi compromiso de compartir esta tecnología a muchísimas personas porque lo necesitan. Es algo, híjole, maravilloso. Y no solamente por el hecho de que mi cara haya sido restablecida, sino porque mi cuerpo está siendo, yo diría, rejuvenecido. Mi sueño es reparador, mi digestión es increíble. Todo lo que ha cambiado en mí ha sido, mira, de una forma que no pudiera explicar. Yo creo que solamente las personas que estamos viviendo este cambio podemos decir, es verdad. Les garantizo que si a mí me funcionó, a cualquiera de ustedes les va a funcionar también. Y yo le doy gracias a Dios y repito, pruébenlo y compruébenlo y verán que esto es verdad, esto es cierto y llegó para cambiar muchas vidas como la mía. Les doy las gracias por su tiempo y espero que cada uno de ustedes encuentre en esta biotecnología lo que anda buscando para mejorar su salud. Pues como ven, bueno, yo les quiero decir que verdaderamente cuando yo le llamé a Galo y él me dijo, no, Lorenzo, me dijo, no, no, no te puedo ver ahorita. Pero ¿por qué no lo puedes ver? No, me dijo, estoy pasando por una situación muy difícil. Y en ese momento, Galo no me dejara mentir, le dije, campeón, permíteme ir a verte, te voy a ayudar. Ahora, esa es la parte que yo siempre repito, la convicción de que tenemos diamantes en las manos para ayudar a la humanidad. Diamantes en las manos. Cuando verdaderamente tú tienes una tecnología que puedes ayudar a todo mundo, a todo mundo. El desafío principal que yo veo es que la gente no confía que la tecnología funciona. Y Galo te va a decir con sus propias palabras, yo jamás tuve la duda de que su cuerpo se podía beneficiar con esa tecnología. Así que, Carlos, si gustas, adelante. Mira, cuando me veo así, me quiebro. Sí, es increíble. Pero a mí sí me decían que me pusiera lodo verde el martes en la noche. Yo me lo comí. Así, yo ya había probado todo. Y bueno, Lorenzo, sabe que nos habíamos conocido en un restaurante por medio de una amiga, que 6 años no nos habíamos visto. No habíamos, yo estaba en otros negocios, en Estados Unidos, certificando unas cosas de otro negocio también buenísimo. Y Lorenzo, como siempre, tan amable, tan buena persona, hablándome cada 4 o 5 meses para ver si nos veíamos. Y no coincidimos en 6 años. En 6 años. Cuando a mí me da este proceso, me habla él. Yo no le hablé porque yo en Estados Unidos había perdido, se me había mojado mi teléfono y había perdido todos mis contactos. Entonces me habla él y me dice, pues así como dice, me dijo, oye, te quiero ver, y yo le dije, no puedo. Él me dice, se autoinvitó a mi casa. Digo, así dijo, yo voy a tu casa, pero algo me tenía que decir. Yo sentí algo dentro de mí decir, este cuate. Lorenzo llega un jueves a Guadalajara, me habla, me dice, pues te quiero ver, y yo le digo, no puedo. Él se autoinvita. Pero me dice, tengo que hacer cosas. El viernes no me habla para nada. El sábado a mí ya se me había olvidado Lorenzo. Y Lorenzo me habla a las 8:40 de la noche, me manda un mensaje y me dice, voy para allá, campeón. ¿Me recibes? Yo estaba a punto de irme a la cama. Ya ni me acordaba de Lorenzo. Y volteé y dije, ay, sí, Lorenzo me dijo, pues vente. Llegó él y Araceli, me vieron. Araceli me dijo, cuando Araceli es una de las distribuidoras, me dijo, cuando te vi me dolió el corazón. Dice, me dolió el corazón de tan mal que me veía. Y Lorenzo me volteó y me dijo, te vas a recuperar. Y yo volteé y dije, ¿tú quién eres? Sí, eres doctor. Yo no sabía nada de lo que estaba haciendo Lorenzo. Doctor, brujo, ¿qué eres? Para que afirmara de esa forma, se sentó en la sala y me dice,
¿Dónde dicen los doctores que tiene la afectación? Le dije, abajo de los pómulos. Me gustaría que, si nos permite, ella nos compartiera lo que ella vio desde su punto de vista. ¿Está bien Sí, contigo? claro. Hola, Araceli. Hola, hola. Pues un gusto estar aquí, un gusto verte también, Galo. Gracias, Y Araceli. realmente, yo al principio pues, no decía nada de ver cómo estaba Galo, sobre todo ver su ojo. Él nos quería platicar, pero tampoco ni siquiera podía hablar. Claro, Y claro. en ese momento Comer. tampoco le podía expresar lo que estaba sintiendo. Lo de decirle que me dolió el corazón, se lo dije cuando a un mes que lo vi recuperado. Sí, claro. Yo acompañé a, y ya era bastante tarde, y Lorenzo le entrega, ponte todo esto, y al momento, a los minutos que se colocó en las diferentes partes de la cara, empezaron a suceder movimientos en su cara. Yo me acuerdo que tú me dijiste, yo estoy viendo que ya te estás recuperando, no sé, y yo te dije, traigo 150 terapias, no creo que esto tan rápido me pueda ayudar. Así fue nuestro diálogo, pero tú dijiste, yo no sé, pero yo te veo ya recuperándote. Yo ya veo cambios en tu cara. Cambios, ¿verdad? Sí, la verdad es que increíble. Nos vimos un mes después en las oficinas del Highway. Bueno, me abrazó así como diciendo, no puede ser esto, está súper bien. Y todavía no estaba tan bien, ¿eh? Yo tengo unas fotos que todavía no estaba tan bien, pero yo les quiero decir que la fototerapia en la noche, bueno, ya era noche, a las 10 de la noche que yo subí a la habitación y mi esposa me vio, me dijo, ¿qué es eso? Y le digo, pues que está patentado, que funciona. Y me dijo, pues ojalá. Ese día Lorenzo me había puesto siete parches. Me había preguntado que si yo dormía bien. Y yo le dije, sí, duermo pocas horas, pero duermo bien, profundo. Y entonces me dice, ah, bueno, ya me voy. En 10 minutos se fueron de mi casa, no crea que se tardaron. Y yo hasta les decía, quédate, Lorenzo, dime de qué se trata. No, no, no. Tengo un doctor en el hotel esperándome para hablar de esto. No me dijo nada. Me dice, lo primero es tu salud. Y entonces me entrega 9 días de parche, me dice, póntelos, pero ese día en la noche yo entré a querer dormir y no pude dormir. No pude dormir, traía tanta energía en mi cuerpo que yo no pude dormir. Yo me dedico a productos de la salud, mi negocio de 10, 12 años ha sido productos de cúrcuma, de muchas cosas que hago. Y le vendo a doctores, pero yo era el paciente, yo sabía que nada me estaba funcionando. Todo, sé de todo de la industria de la salud, créanmelo, todos los productos, aparte conozco muchísimos doctores. Entonces, cuando yo ya no tenía esperanza, llegan los parches. Y ese día en la noche empecé a sentir vibraciones en lugares donde el doctor que me vio me dijo, están totalmente muertos, no reaccionan. Va a ser muy difícil que vuelvas a la normalidad. Y yo volteaba y le decía, doctor, no me diga eso, es que no reaccionan. Me ponían una máquina que tenía 10 velocidades. Me dijo el doctor que en 6 me la pusiera. Yo me la ponía en 9 y no pasaba nada. Pues apenas llegaron los parches y el parche empezó. Y yo me empecé, como no podía dormir, yo empecé a decir, ¿a poco tan rápido? Y empecé a sentir vibraciones. El día en la noche no pude dormir ni a las 2 de la mañana, ni a las 4, a las 6. Y yo sabiendo que Lorenzo tenía que regresarse a Nueva York y a las 9 tenía que estar en el aeropuerto, le habla a las 9. Le dije, oye, Lorenzo, me preguntaste que si podía dormir y no pude dormir. Y se empieza a reír Lorenzo. Ja, 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 ja. Y le digo, ¿por qué te ríes? Me dice. Y le pregunto y me dice, es que te di un shot de energía. Lo necesitaba tu cuerpo. Y yo le contesté, ¿sabes qué? Te creo, porque no tengo una resaca de no haber dormido. Traigo tanta energía en mi cuerpo que quiero irme a correr. Yo hago deporte todos los días. Y entonces me dice, pues vete. Le digo, no, mi perra murió hace 3 años y corría 6 kilómetros aquí en la colonia y ya no corro. Ya hago otro tipo de ejercicio. Y me dice, tu cuerpo te lo está diciendo, vete a correr. Agarré un parche especial, me lo puse en el ojo, que era lo más mal que tenía, y me fui a correr. Corrí 6 kilómetros, sin cansarme,
sin que me dolieran las piernas y a un trote que yo mismo estaba sorprendido. Volteé y le vuelvo a hablar a Lorenzo y le digo, Lorenzo, ¿qué onda con esto? Acabo de correr 6 kilómetros, no me cansé, ¿qué onda? Yo quiero decirles que mi vida cambió completamente, por eso les digo que la vida siempre nos da regalos envueltos en problemas. No solamente cambió mi proceso y me volvió a la normalidad, sino que aparte yo tengo una digestión increíble, tengo un sueño súper bueno, tengo una energía que en la mañana estábamos mi esposo y yo a las 6 de la mañana en el gimnasio sin sueño. Le echamos 2 horas de gimnasio arduo, arduo, y salgo del gimnasio y me vengo a trabajar y no pasa nada. La fototerapia cambia vidas, cambió la mía y espero que nosotros hagamos el compromiso de cambiarle la vida a mucha gente, porque de eso se trata de ayudar. La consecuencia del ayudar es el dinero, pero es cuántas personas vamos a ayudar, esa es la base del negocio. Y lo demás se da en consecuencia de hacer una estrategia, de analizar los pasos, de verificar que nos estén dando resultados, pero la esencia de este negocio es ayudar. Y estamos, no, yo no le veo un defecto todavía. Llevo 4 meses queriéndole ver lo malo y no se lo encuentro. Entonces, ¿qué necesitamos? Comprometernos. No hay una empresa más. Yo le llamo la medicina del futuro. No hay una empresa con más probabilidad de tener éxito que esta, con todas las garantías de que te devuelven el dinero si la gente no está. Bueno, parece un regalo. Así todas las ventajas nos la dan, que hay una posibilidad enorme de ayudar a mucha gente, porque yo soy sobreviviente de una parálisis facial severa, pero eso no me hizo meterme a la empresa. Porque esa es una parte del negocio. Lo que yo fui estudiando de la empresa, eso es lo que verdaderamente hizo que yo decidiera trabajar. Yo tenía un negocio y tengo todavía un negocio que la innovación tecnológica de ese negocio es mandar a China un producto. Pero déjame decirte algo, cuando Dios o la vida te está diciendo no es por ahí, hasta te frenan. Yo duré año y medio en Estados Unidos haciendo otro proyecto. Y cuando llego, lo primero que me da es la parálisis. Y yo le pregunto a Dios, ¿qué onda con esto? Yo ya estoy en otro lado, yo estoy en China. Yo de México a China exportando un producto maravilloso. Y Dios te dice, o la vida, no es por ahí, te tengo esto. Y entonces yo empecé a analizar las ventajas de ser, pues primero, una empresa que apenas llega a México, que es increíble. Dos, que el producto es una innovación tecnológica con 130 patentes, con la devolución de dinero si no está contenta la persona, con toda la magia de que en segundos aquí, Lorenzo, y tengo un video de una amiga que en segundos aquí se le quitaron sus dolores de años de una problema de columna que no se podía ni sentar, esposa de un amigo. Hay tantos beneficios, pero si tú dices, si tú me dices qué fue lo que más conectó conmigo, una fue que el proyecto no fue diseñado desde el punto de vista comercial. Mira, yo he estado en 3 o 4 empresas, no soy mucho de participar en todas y menos porque las analizo, pero cuando una empresa sale de un proyecto matemático, pero de un proyecto que es negocio, les voy a explicar. Se juntan varios socios, invierten un dinero, compran un producto a un científico en Estados Unidos, el producto tiene sus patentes y entonces comercializan en base a redes ese producto. Ese negocio sale de un corazón de dinero. ¿Me doy a entender? Ojalá que me lo entiendan. La diferencia de Lightwave es que no nace así. Nace por un cuate que si él hubiera querido dinero, solamente dinero, le vende esa patente a una farmacéutica. Y la farmacéutica hubiera llegado, lo hubiera comprado, él se vuelve millonario para sus hijos, nietos, bisnietos, y ahí se acaba el juego, ¿me entiendes? Pero eso no fue lo que él hizo. Él decidió que todos se beneficiaran porque iba a cambiar la forma de cómo mejorar la vida de la gente. Y decide investigar qué otra forma hay para hacerlo y encuentra el multinivel como la herramienta. La dispersión de dinero,
el proyecto de boca en boca, y creo que esa parte de que no se vea un proyecto nada más de lana, sino de transformar la vida de muchas personas, y yo que me dedico a la salud sé que hay un chorro de gente enferma, me impactó. Al hablar yo con él, no yo directamente, pero al oírlo hablar al científico, un día hicieron una conferencia de los 20 años de vida del Lifeway. Yo estaba tan emocionado de cómo decía, duró 2 horas, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, las 2 horas yo estaba tan emocionado que caminaba alrededor de mi cama, porque era tanta la emoción de decir, es un tipo que entiende que no somos distribuidores independientes, ni siquiera nos llama así, nos llama socios de marca. Y todos esos detalles hablan de un tipo que no quiere solamente que gane dinero él, sino que todos se beneficien de este proyecto. Les agradezco a todos los que están conectados, les mando de verdad un fuerte abrazo y bueno, adelante y con todo para darlo a conocer en México y que todo el mundo nos voltee a ver por nuestros resultados. Nuestros resultados hablarán por nosotros.